¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, chavales, en el video de hoy vamos a hablar de algo muy importante y que nos interesa a todos y cada uno de nosotros, que es ni más ni menos del Step Up Banner de fin de año. Como ya sabéis, en Dokkan Battle desde hace ya 3 años o dos fines de año, en plan de dos finales de año consecutivos, con este año será el tercero, estamos teniendo pues una especie de banner especial, el cual es el único banner del juego que nos asegura cosas en cada multi que tiramos, y por lo tanto pues hay mucha expectación para saber qué habrá en este banner, qué no habrá en este banner. Por lo tanto, vamos a hablar un poquitín, en el caso de que se repita la misma estrategia, el cómo va a funcionar respecto al año pasado y demás, que yo me imagino que habrá algún que otro cambio. Vamos a ver hasta qué personajes van a poder entrar. Como siempre, ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flame y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Entonces, primero, ¿vale? No me acuerdo cómo se decía la palabra, pero bueno, primer aviso, ¿vale? Esto es basándonos en cómo ha funcionado las veces anteriores, ¿vale? En ver cómo han funcionado los Step Up Banners anteriores. Cada año ha habido algún cambio. Yo personalmente creo que este año es el momento de que nos aseguren en el último step un Dokkan Fest LR. Creo que es el momento. Obviamente no hay nada asegurado, pero basándonos igualmente en cómo han funcionado los años anteriores, vamos a poder saber más o menos qué personajes van a poder entrar en estos banners, ¿vale? Así que tenemos por aquí abiertos, a ver que él lo enseñe bien, ¿vale? Tenemos por aquí abiertos los Step Up Banners. Este fue el primero que tuvimos, ¿vale? Como veis, el primer step fue un Extreme Z Awaken asegurado. El segundo step fue un personaje super asegurado, ¿vale? De los líderes de 120. El tercer step fue un personaje Extreme asegurado, ¿vale? Uno de los 5 líderes Extreme que hay. Y luego tendríamos por aquí un líder de categoría garantizado y un LR asegurado, ¿vale? Eso, si estamos hablando solamente del asegurado. Luego, dentro de la propia multi, te puede tocar cualquier cosa, ¿vale? Puedes tirar el primer step y que te toque, pues, un líder de categoría. Pero también te va a tocar un personaje de Extreme Z Awaken, ¿vale? Esto fue la primera vez. Como veis, es un banner bastante, bastante viejo. Líderes de categorías había muy, muy, muy poquitos, ¿vale? Entonces, tampoco era un banner bastante, bastante rentable, ¿vale? Se podía hacer dos veces. Luego, en la Thank You Celebration, que tuvimos el primer Dokkan Now, ¿vale? Tuvimos otro nuevo step, ¿vale? Tuvimos Extreme Z Awaken garantizado, personaje Super Type garantizado, Extreme Type garantizado, donde ya incluían a Vegito Blue y a Goku Black Rosé, ¿vale? Los incluían ahí dentro. Y luego también teníamos por aquí un personaje líder de categoría y un LR garantizado, ¿vale? No había mucha variedad, en plan, habían personajes obviamente mejores. El personaje más reciente creo que era Super Buu, si no recuerdo mal. Pero como veis, pues todos los demás personajes también. El banner se iba ampliando, ¿vale? En el primer banner, ¿cuántos personajes tuvimos aquí? Teníamos 26 personajes Features y aquí ya teníamos 38. Ahora bien, el último Step Up Banner que hemos tenido en la versión global y en la versión japonesa, que es este de aquí, 52 personajes Features, ¿vale? Como veis, se vuelve a repetir la jugada, ¿vale? Tenemos, primer step, Extreme Z Awaken garantizado, ¿vale? Segundo step, el cual yo creo que va a dar que hablar este año, porque este año no van a estar todos los Super o Extreme ahí, ¿vale? Segundo step, personaje Super o Extreme garantizado, ¿vale? Líderes de 120, ¿vale? Nos lo ponían todos juntos. Vegeta Super Saiyan 4, Goku Super Saiyan 4, Super 17, Janemba STR, todos estos, ¿vale? Luego el step número 3, teníamos un personaje de un personaje super, ¿vale? Un héroe que sea líder de categoría garantizado. Y luego, pues en el step número 4 teníamos un personaje extreme que sea líder de categoría, en plan un villano, ¿vale? Y luego, pues teníamos un LR garantizado, ¿vale? Contando de que esto funcione de la misma manera, ¿vale? Podemos mirar qué personajes teníamos por aquí, Features, ¿vale? Los LR más o menos me los sé, ¿vale? Creo que el último era Broly, si no recuerdo mal. El personaje más nuevo creo que era este Broly, junto con los LR que salieron en el aniversario, ¿vale? En el cuarto aniversario. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea de qué personajes pueden llegar a venir este año, ¿vale? Si miramos por aquí la wiki,
ok, estamos mirando las cositas que pasaron para el cuarto aniversario, ¿vale? No, para el tercer aniversario, perdón, porque así vamos a poder hacer un vistazo a este último step, ¿vale? Porque las cosas que salieron para ahí fue justamente en ese tercer aniversario. Por aquí todo esto ya lo hemos tenido varias veces. Jiren, sin problema. Bla, 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 bla. Bardo, que estaba también por ahí metido. Hit, ¿vale? Que como veis, Hit ya fue el personaje de Navidades, ¿vale? Aquí ya entramos en Año Nuevo, ¿vale? Que tenemos por aquí a Superboo, que como veis, pues estaba ya en el segundo Step Up Banner, que lo hemos comentado. O sea, personaje ya más nuevo. Seguimos bajando y la cosa tampoco es que suba muchísimo más, ¿vale? Tenemos por aquí a Broly y a Gogeta, que estos ya solamente estaban en este banner. Gogeta y Broly, ¿vale? Los tenemos por aquí. Y luego bajamos un poquito más. Bajamos más, a ver, que los años son largos, ¿vale? En Dokkan Battle, como os estáis dando cuenta. Metal Cooler, que lo teníamos por ahí también. ¿Qué más? Goku Black. Vale, y aquí tenemos a Gohan y Goten LR, un personaje que no ha salido en ningún Step Up Banner. Pero teníamos a Broly, ¿vale? Broly como personaje más reciente, por así decirlo, ¿no? De los personajes más recientes. Y luego como líder de Dokkan Fest, el último fue Goku Chiquitín, ¿vale? El Goku Chiquitín que lo tenemos aquí. Luego ya después de esto, en el juego, lo que tuvimos fue el aniversario con los Super Saiyan 4, ¿vale? Y poquita cosa más, ¿vale? Entonces, aquí es donde vamos a fijar nosotros ahora el cómo va a poder ocurrir esto, ¿no? Los Super Saiyan 4, no... Obviamente, pues no los teníamos en el Step Up Banner. Pero sí que tuvimos al trío de GT y a Vegeta Baby. Ya luego, a partir de aquí, personajes de giro nada. Vale. A ver, ¿qué más? Esto tampoco nada. Luego ya los androides tampoco los tuvimos de Featured aquí, si no recuerdo mal. Vamos a buscarlos por si acaso. Pero diría de que no deberían de entrar. Por lo tanto, ya las cositas de los millones de descargas las podemos ir cancelando, ¿vale? Pero para mirar el siguiente Dokkan Fest, el Goku de Namek aquí ya no estaba, ¿vale? El Goku de Namek aquí, gente, ya no estaba, ¿vale? Ya no estaba entre los personajes que te podían salir de líderes de categoría. Por lo tanto, gente, nosotros deberíamos de comenzar a tener ese tipo de personajes, ¿vale? Deberíamos de comenzar a tener personajes de líderes de categoría. ¿Qué pasa? El último que hemos tenido fue Goku Chiquitín, que está al final del año, está justo antes del aniversario. Por lo tanto, lo que quiere decir que deberíamos de tener a Zamas, a Trunks, deberíamos de tener también por aquí al Papu Goku Kaioken, deberíamos de tener también las guachas LR, deberían salir en el Step Up Banner también, Piccolo debería estar dentro, ¿qué más? Gohan del futuro debería de estar dentro también, a ver, alguno más, Goku God debería estar dentro también, Cooler debería de estar dentro del Step Up Banner, ¿vale? Por lo tanto, ya aquí va a ganar bastante, bastante potencia. Bardock también debería de estar dentro, bajo mi punto de vista. Android número 13 también. Y qué más. Este Goku también debería estar por ahí. O sea, literalmente todo este año, incluido estos dos, deberían de estar también dentro de este Step Up Banner. Y deberíamos de tener el último personaje como personaje más nuevo dentro de este Step Up Banner de Dokkan Fest. Debería de ser Bills, ¿vale? Debería, siempre y cuando funcionase igual que funcionó el año pasado. Como bien hemos visto con los LR y demás, ¿vale? Como veis aquí ya no tenemos ningún Dokkan Fest ni nada por el estilo. Los últimos LRs que tuvimos en el Step Up Banner, en los Step Up Banners anteriores, fueron los LRs de la segunda parte del aniversario. Por lo que quiere decir que el Papu, Goku Black y Broly, ¿vale? El Papu, Goku Black y Broly deberían de entrar en el Step Up Banner, en el Step de LR garantizado. ¿Qué pasa? Aquí, chavales, tenemos una pequeña polémica, ¿vale? Porque literal es polémica lo que va a ocurrir. Extreme Z Awaken, personajes con Extreme Z Awaken. Si nos metemos aquí en la wikia, Dokkan Wiki, nos metemos así rápido. Eventos 2, Extreme Z Battle. Aquí ya están entrando Broly, Super 17, ¿vale? Que son los dos primeros personajes de líderes de 120 que nosotros tenemos Eza, ¿vale? ¿Qué pasa? Estos personajes estaban aquí metidos, ¿vale? Entonces, no sé si este step, el step número 2, lo van a saltar o qué van a hacer con este tipo de personajes. Porque realmente ya son dos personajes menos. Estos dos personajes ya no deberían de estar en el step
de Super o Extreme, deberían de estar en el step de Extreme Z Awaken, ¿vale? Entonces, quizás ese step lo pueden deletear, meternos step número 1, personaje de Extreme Z Awaken garantizado, step número 2, personaje de líder de categoría que sea héroe, step número 3, personaje líder de categoría que sea villano, step número 4, LR de fuera de banner garantizado, y step número 5, LR de Dokkan Fest garantizado, ¿vale? Yo creo que puede llegar a ocurrir. Los LR de Dokkan Fest, yo creo, me imagino que solo y únicamente podrían salir hasta los Super Saiyan 4. Yo creo, ¿vale? Yo creo. Y como veis aquí, se pueden hacer 3 rondas. Son 600 piedras, ¿vale? Así que, No lo sé. Esto obviamente, lo último que hemos dicho, es una idea, ¿no? Yo cuento con que va a ser exactamente igual. Y si hay alguna novedad, pues eso que nos llevamos, ¿vale? Pero en el caso de que eso, ¿no? De que sea pues una especie de... Que sea exactamente igual, ¿vale? Deberíamos de tener, pues eso, todos los personajes que han tenido Extreme Z Awaken. Creo que ahí no tuvimos ningún tipo de recorte, en plan de, no, este personaje acaba de salir, por lo tanto no lo tiene, así que debería de salir aquí hasta Broly Super Saiyan 3. Aquí deberían de salir, pues eso, Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4, Goku Super Saiyan 3, Goten Super Saiyan físico, Super Saiyan 3 físico. Y me falta uno que sería Super Gogeta Int. También junto con los Extreme que faltan, ¿vale? Que serían Kid Buu, Kid Buu Int. Sería también por ahí... ¿Quién era el físico? ¿Quién era el físico? Porque es que ya ni me acuerdo. Final Form Cooler. Y también nos faltaría el Int, que era otro personaje, a ver... Extreme Angel lo tenemos. Streaming sería Kid Buu. Extreme STR, creo que es el que faltaba, Janemba. Y luego el Extreme físico, que sería Final Form Cooler, ¿vale? Entonces, eso debería salir, todos esos personajes, esos 8 personajes deberían de salir aquí garantizados en el step número 2. Luego aquí, líderes de Superclass, ¿vale? Líderes de categoría Superclass, deberíamos de tener hasta Bills, ¿vale? Todos los líderes de categoría que han salido en el juego hasta el Papu Bills, ¿ok? O sea, son muchos. No me voy a poner a nombrar absolutamente todo, ¿vale? Pero entre ellos está Cooler, ¿vale? Que eso yo creo que ya vale la pena. Cooler, Bardock, personajes muy buenos, Android 13, todos esos, ¿vale? O sea, debería haber una muy buena lista. Este Dual Dokkan Fest también me interesa muchísimo que esté por ahí. Si acaso hay esa suerte, ¿no? De que pueda salir y demás. Luego también... En el step de el Extreme, pues bueno, insisto, ¿no? Desde Bill para atrás, pues todos los personajes que sean Extreme, ¿ok? Y luego en el step de LR garantizado, deberíamos de tener hasta los LRs de Broly con Chelai y Lemo, y también Goku Black Rosé. O sea, que quiere decir también de que Goku Ultra Instinto debería de estar también ahí. Y seguramente, es que le queda muy bien esto aquí, estar el Goku Ultra Instinto así, estaría bastante... Entonces, eso sería... El Step Up Banner que debería de entrar si cumpliese las mismas normas que ha cumplido durante los años anteriores, ¿vale? Un Step Up Banner muy, muy, muy bueno, así que, chavales, por lo menos guardar 200 piedras para tirar una vuelta. Tirar 3 creo que es demasiado, ¿vale? Porque literalmente en estos dos primeros steps, que son 50 piedras, pues no vamos a sacar gran cosa, ¿no? Pero en los demás steps es una auténtica triunfada. Espero y deseo, chavales, que os haya gustado el vídeo. Sobre todo que os haya ayudado un poquito a aclarar toda esta movida, ¿vale? Si así ya sabéis, dejad un pedazo de like to flama. Si sois nuevos por aquí, estáis más que invitados a suscribiros al canal. Y nos vemos dentro de un ratito con más vídeos de Dragon Ball Z, Dokkan Battle y Dragon Ball Legends. ¡Ay!